Laudetur Jesus Christus. Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, lunes 14 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Valentín Mártir. Y comenzamos esta emisión con la lectura del Twitter del Papa, que hoy escribe: la fe nace y renace de una mirada de amor que ha de ser acogida y no de un deber o de algo que hay que hacer o pagar. De este modo, la vida cristiana resulta hermosa cuando no se basa en nuestras capacidades y proyectos, sino en la mirada de Dios. Ha sido publicado el motu propio Fidem Servare, por el que Francisco modifica el organigrama del antiguo Santo Oficio, separando a los responsables de las secciones doctrinales y disciplinarias. Rezar por la crisis en Ucrania, desde donde llegan noticias muy preocupantes, ha pedido el Papa este domingo. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, aumenta la tensión en la región ante la temida invasión rusa. Y en el domingo de las bienaventuranzas, Francisco nos invitó a descubrir los dones de la vida más allá de los bienes materiales, pero también a liberarnos de la certeza de saberlo ya todo. El objetivo es ser una persona humilde y abierta, libre de prejuicios y de rigidez. Buena sintonía. Este lunes 14 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, en visita ad limina apostolorum. En audiencia